buenos días. Bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa. Hoy es miércoles 23 de julio y aquí estamos con todo el cariño llevándoles este espacio de vida saludable. Un besito para todas las personas que nos escuchan. Yo sé que estaban muy atentos y estaban diciendo, pero ¿qué pasa con Mi Parque, Tu Casa, que no arranca? Pues ya estamos aquí, estábamos solucionando unos problemitas técnicos, pero bueno, estamos con todo el cariño. Manu desde casita, a quien saludo con todo mi cariño. Manuela, ¿cómo estás? Muy bien, Sandrita, hoy tengo que decir que feliz de estar en la casa con ese aguacero que está cayendo, pero delicioso aquí en la ciudad, en Medellín. Y nada, con toda la actitud empezamos, con todo el amor del mundo. Aquí les tenemos preparado un programa que ustedes saben que día a día nos esforzamos mucho para que ustedes se conecten con la programación de Telemedellín. Yo los invito, a no sé si de una vez quieren que veamos, Sandrita, la frase del día para que nos vayamos conectando y nos vayamos como calentando con lo que vamos a tener el día de hoy para seguir teniendo listos nuestros invitados. Entonces, ¿qué tal si vamos con la frase? No sé si nos la puedan ponchar, si mi productora me dice si está lista. Sí, estamos precisamente cuadrando todos esos detalles, Manu. Te cuento que está cayendo un aguacero aquí tremendo en este sector de la ciudad. Yo me había venido así como muy fresca, pero ya me puse la chaqueta porque igual está haciendo un poquito de frío. Y no importa que haga frío o calor, la verdad es que estamos aquí llevándoles este espacio con el cariño de siempre. Y pues esa frase va a venir más adelante porque vamos a iniciar hoy con un BTR que es de buenas prácticas ambientales. Vamos a iniciar con esto y enseguida, ya mismo, les vamos a contar cuáles son nuestros invitados y los temas que traemos en Mi Parque, Tu Casa el día de hoy. Recuerda tener buenas prácticas ambientales en la casa, por eso ahorra gas. La llama debes regularla para que no esté siempre en lo más alto. Además, tapa la olla para que se cocinen más rápido los alimentos. No laves las frutas y verduras con la llave abierta. Usa un recipiente en el que puedas lavarlas con una cantidad de agua suficiente. Cuando termines, no botes el agua. Puedes reutilizarla regando las matas que tengas en el hogar. Estas son algunas buenas prácticas para proteger el medio ambiente que te recomienda tener Mi Parque, Tu Casa. Recomendaciones que nos gustan hacer a todas las personas que nos ven esta mañana. Manu, cuéntame cómo está el tiempo por allí en el sector en que tú te encuentras. Claro que sí. Claro que sí, está lloviendo impresionante, gracias a Dios. Tengo que decir que a las vestuaristas del canal, vean la prenda que tengo hoy puesta, así que es calientica, muy propicia para lo que tengo en este momento. Pero Sandrita, quería hablar de ese BTR, de ese video que vimos, de ese BTR, como lo llamamos en televisión, y es las buenas prácticas que tenemos que tener en casa. No es solamente el tema de reciclar, sino el tema de, ojo con la llave, cerrarla cuando no la estemos necesitando, bañarnos entre 3 y 5 minutos. Si usted va a calentar la sopita o va a cocinar algo, póngale la tapa, que eso le ayuda a que la cocción sea más rápida y no utilice tanto gas. Entonces, creo que son las buenas prácticas que debemos tener nosotros en casa. Claro que sí, Manu. Yo creo que esas recomendaciones son fundamentales y nos gusta, de todas formas, contarles a nuestros televidentes esas claves, esos tips. ¿Y qué te parece si de pronto les vamos comentando a nuestros televidentes los temas que vamos a tratar hoy? Claro que sí. Hoy vamos a hablar, pues recuerdan que esta semana, el 21 de julio, se conoció que era el Día Mundial del Perro. Pues yo en este momento aquí en mi casa no tengo perro, tengo dos gaticas, pero donde mi mamá tenemos varios perritos adoptados. Y claro, es la oportunidad de decirle a esta mascota y de poder alzar la voz por ellos para decir respeto por los animales, respeto por este ser viviente y sintiente y que nosotros tenemos que cuidar y proteger. Porque es tanto los beneficios que recibimos por ellos y ahora vamos a tener un invitado, un veterinario, médico veterinario que nos va a hablar sobre ese tema, sobre los beneficios, cómo también de alguna forma se ve
se beneficia nuestra salud cuando tenemos esa mascota, cuando nos hacemos también cargo de ellas, cómo ellos también nos pueden sanar. Entonces, vamos a hablar con un médico veterinario de esto. Exacto, Manuela, y me gusta mucho porque titulábamos este tema como perronalidad. Ayer incluso lo anunciábamos para el día de hoy, perronalidad, ¿qué es eso de la perronalidad? Pues las personas que tienen mascotas, que precisamente son perros, pues lo entienden bastante bien, y más adelante estaremos con ese médico veterinario comentándoles un poquito acerca de este tema. También vamos a comentar acerca del cuerpo consciente. Un especialista bioenergético nos va a contar acerca de una técnica que es el Reiki, y cómo a través de ella, el cuerpo nos habla, y las emociones que expresamos a través de él siempre nos está diciendo algo. Entonces, con él también vamos a ampliar esto más adelante. Así es, y vamos a ver si podemos lograr la comunicación también con una viverista. Quedamos hace 8 días pendiente de cómo sería el tema de plantar las aromáticas. Vamos a plantar menta si la tecnología no lo permite. Entonces, el tema de las aromáticas, ¿en qué momento usted puede arrancar la hojita para ya hacer su preparación, para hacer su infusión? Ella nos va a contar el cuidado de estas, no solamente el momento de cultivar, sino cómo tenerlas y que nos dure pues en el tiempo, porque muchas veces nos pasa, y nos ella decía hace 8 días, es que nosotros a veces como que las cuidamos de más, las protegemos de más, y lo que hacemos es que ponemos más agua de la cuenta. Entonces, funciona lo mismo cuando yo tengo cultivado, no sé, cilantro, tomatico y cebolla, que tener las aromáticas. Esperemos que esta viverista que hace parte del Parque Arví nos pueda explicar todo sobre este tema. Y de hecho, Manu, yo sé que tú siempre te preparas, como estás en casa, veo que tienes unas flores hermosas ahí detrás, unas plantas. Seguramente vienes con muchas inquietudes acerca de la menta. Y precisamente hablando de esto, yo te quiero preguntar, porque sé que tú lo has dicho, que hace poco empezó como esa afición tuya por las plantas. ¿Por qué? Pues sabes que yo no sé, yo les decía que yo no sé si a partir de los 30 uno empieza como a meterse más en ese tema de las plantas, y por eso siempre tengo tantas preguntas. Y aquí en mi parque, tu casa, también tenemos ese tema de venga, vamos a proteger la naturaleza, vamos a hablar de las plantas y cómo ellas nos ayudan en casa con esto. Entonces, esa es una de las aficiones que en este momento tiene Manuela Esteves, pero otra también es la cocina. Ajá. Así que yo les preparé hace unos días una preparación deliciosa, dulcecita. Sandrita, ¿te gusta el brownie? Me encanta, y con Arequipe más. Ah, no, pero bueno, vamos a... tranquila, porque entonces lo que voy a hacer es que les voy a enseñar en el siguiente video a preparar un brownie, digámoslo, saludable. No es tanto, no es tan dulce, es dulcecito rico, pero vale. Digamos que es un snack perfecto para ese momento de lluvia después del almuerzo, pero el arequipe para después. Pero voy a conseguir un arequipe que no sea tan dulce y te lo preparo. Entonces, ¿qué tal si vemos la siguiente nota de este brownie? Muy bien, me lo quedas debiendo entonces, vamos a verlo. ¿Estás antojado o antojada de un postrecito de chocolate, de una tortica deliciosa de chocolate? Se las voy a enseñar a hacer, es muy fácil. ¿Qué necesitan? Banano maduro, cacao en polvo, harina de avena, linaza molida. También vas a necesitar leche vegetal, una cucharadita de polvo de hornear, y si le quieres adicionar, puedes ponerle almendras trituradas y chips de chocolate. Eso es lo que necesitas para esa tortica de chocolate. ¿Cuál es el primer paso que debes hacer? Vas a licuar el banano maduro. Después de que esté bien licuado el banano, vas a agregar la leche vegetal, puede ser de coco, de avena, de almendras, la avena, la linaza, cacao en polvo y la cucharadita de polvo de hornear. Ahora sí, vas a licuar todos estos ingredientes. Después de que licúes muy bien, queda lista la mezcla.
Aquí está la mezcla lista. Ahora vas a engrasar muy bien el molde donde vayas a poner las torticas de chocolate. Yo tengo estas que son de silicona y me gusta engrasar con aceite de coco. Ahora a esta mezcla le vas a poner las almendras o el maní triturado y mezclas nuevamente muy bien. Ahora sí, a los moldes. Y ahora vas a agregar los chips de chocolate. Ahora los llevas al horno. 15 minutos y quedan deliciosos y listos. Y ahora sí quedaron listos. Huele delicioso. Así de fácil pueden hacer esas torticas de chocolate que huelen delicioso y el sabor es muy, muy, muy rico. Recomiendo que lo hagan en la casa. Muy ricas. Esto quedó muy bueno. Con la almendra. Me voy a comer todo. Qué rico. ¿Qué es esa delicia, Manu? Delicioso. ¿Tú por qué? ¿Qué me le opina? Yo tengo que decirlo que fue genial esto con este brownie. Eso era lo que yo disfruté. Yo empecé como a probarlo. Yo decía, ¿cómo así? Yo me voy a comer esto uno detrás de otro y no le voy a dejar ni siquiera ni un pedacito. Porque lo que quería demostrarte, Sandrita, y a los televidentes, es lo fácil que usted puede hacer esa tortica de chocolate deliciosa, ese browniecito saludable, para que usted no sienta mucha culpa cuando esté buscando ese alimento dulce. Creo que me has convencido. Entonces vamos a quitarle el arequipe, le vamos a quitar el helado, que también me estaba diciendo por aquí Laura, nuestra productora, pero pongámosle un heladito también al brownie. No, vamos a comerlo saludable porque también se puede darnos esos caprichos sin necesidad de romper la dieta, ¿cierto, Manuela? Así es, de eso se trata. Cuando hablamos de vida saludable y cuando nos metemos al tema de la cocina, hay que entender que cuando usted hace todo ese trabajo en la cocina, hay que conectar la energía y decir, listo, yo no tengo que sentir tanta culpa porque me quiero comer algo dulce. Voy a buscar una opción, me voy a apropiar del tema, voy a aprender a cocinar cosas sencillas y fáciles. Yo le puedo decir que esos ingredientes que utilizamos ahí, usted compra su paquetico y con eso usted puede hacer tantas recetas. Lo que va a conseguir es no solamente nutrir su cuerpo, sino sentirse bien. ¿Por qué? Lo que usted hace con el tiempo es poder ver los resultados. Pero entonces, claro, muchas personas dicen, pero ¿por qué no te comes el brownie normal de la calle? No, es cuando uno empieza a conseguir el balance y dice, ya aprendí a hacer el brownie saludable, ya aprendí a mezclar los ingredientes para obtener una receta buena, rica y saludable. Pues cambio y encuentro el balance en esto. Yo siento, Sandrita, que eso es como nos tenemos que adaptar todos con este tema de la vida saludable, no sentirnos culpables, en lo mismo con el ejercicio. Yo lo tengo que confesar, yo llevo alrededor de 3 semanas por una situación que tengo en mi casa, que no he podido hacer ejercicio, y tengo días que digo, ay, qué lástima que no pude hacer ejercicio, pero nada, me calmo, encuentro el balance y sé que en algún momento voy a poder volver a retomar el ejercicio y volver a retomar el tema de la cocina. Yo creo que eso es muy importante lo que estás diciendo, Manuela, sobre todo por la situación que vivimos en este momento. Estamos confinados, a veces nos aburrimos en casa, hay momentos en los que decimos qué bueno volver al trabajo porque realmente estamos en casa y nos agobiamos, pero hay que aprender a disfrutar cada momento que la vida nos ofrece. Tú ahorita más, cuando estábamos iniciando el programa, dabas paso a esa frase que a nosotros nos gusta tanto, pues yo no quiero dejar de compartirla con nuestros televidentes, y dice así, además que es de una página de Instagram que me gusta mucho, que se llama Mujer Holística, y escucha esto, haz una pausa, maravíllate ante la vida, el dolor que te suavizó la pena, que te hizo más sabia, el sufrimiento que te hizo más fuerte, y con cada uno, a pesar de todo, sigues creciendo. Esa es la invitación que nos hace esa chica, María José Flaqué, en su página de Instagram Muy Mujer bonito. Holística.
Claro que sí, la verdad es muy bonito. Nos tenemos que conectar con lo bueno y con lo malo y empezar a aprender a hacer esos procesos. Pero ¿qué tal, Sandrita y televidentes, si aprendemos a hacer yoga en casa para mejorar ciertas dolencias y muchas veces enfermedades? Podemos encontrar a través del yoga una práctica. Recordemos que el yoga no tiene nada que ver con lo religioso, simplemente es una práctica donde usted le permite conectarse con su cuerpo y a través de diferentes asanas, o sea, las posturas, ustedes pueden conseguir aliviar ese dolor de espalda, quizás ese dolor de estómago, muchas veces cuando sentimos la ansiedad. Entonces la profesora Caterine Osa, profesora de yoga, nos brinda este video. Durante esos próximos 5 minutos ustedes van a aprender diferentes posturas que seguro les va a ayudar a su vida. Aquí a continuación. Me encanta, vamos a verlo. Hola amigos de Mi Parque Tu Casa, soy Kate Osa, creadora de Ama Life Yoga. Hoy les voy a compartir unas asanas que van a poder realizar en algunas situaciones de su vida. Soy profesora de yoga hace 3 años y voy a compartírselas con todo el amor. Las asanas son posturas de yoga, son llamadas así en sánscrito en la cultura hindú, y son posturas que pueden realizar todas las personas. Vamos a empezar con la primera, una postura que nos va a ayudar a calmar la ansiedad. Primero nos vamos a parar, vamos a relajar la espalda, dejamos caer todo el cuerpo, flexionamos las rodillas un poco, relaja la cabeza y lleva la mirada hacia adentro. Esta postura se llama Uttanasana, nos va a ayudar a relajar los músculos, nos va a disminuir la tensión en la espalda y va a producir también un estado de ligereza, nos va a ayudar a soltar y a liberar la ansiedad. Te quedas acá de medio minuto a 1 minuto. Puedes llevar las manitos adelante y flexionar tus rodillas. Luego vamos a cruzar la postura de gato vaca. Esta postura nos va a ayudar a sanar todas las tensiones que tengamos en la espalda, algunos dolores provocados por el trabajo, por estar de pie, sentados y también por el estrés que podamos acumular. Postura de gato consiste en apoyar las manitos debajo de los hombros, los dedos separados, las rodillas debajo de la cadera. Comienzas a abrir el pecho, quieres llevar el ombligo hacia el mat y exhalando, mira el ombligo, sube la espalda todo lo que puedas. Inhala, abre, postura de la vaca y exhala, postura de gato, como un gato erizado. Una vez más, abre, inhala, cierra, exhala. Lo puedes hacer de 10 a 15 repeticiones. Siempre alineado el movimiento con la respiración, te va a ayudar a soltar todas las tensiones que hayan ahí en la espalda media y alta. Y por último, llevas los empeines sobre el mat, los glúteos sobre los talones y descansas en postura del niño o la niña, Balasana. Te quedas acá unas 6 a 8 respiraciones para descansar la espalda. Seguimos con otra postura que se llama Apanasana. Es una postura que nos va a ayudar a activar el sistema digestivo durante esos días que, aparte de estrés, de ansiedad, también nuestros intestinos se ven afectados. Entonces, primero nos acostamos, llevamos las piernas hacia el pecho. Es importante abrazarlas y comenzar a mover en círculos nuestra espalda y apretamos nuestras piernas con el vientre de un lado al otro, de un lado al otro. La respiración sigue consciente porque apana. Apana significa liberación. Todo lo que sale de nuestro cuerpo significa apana. Y asana, postura, postura de la liberación del gas. Entonces esta nos va a ayudar
a que se active nuestro sistema digestivo. Vamos con la última postura de mariposa. Esto va a ser especialmente para las mujeres que sufren dolores en los cólicos, en los días de luna, cuando tienen demasiado dolor. Es importante que junten las plantas de los pies, abrimos el pecho y comenzamos a mover las rodillitas, soltando la cadera. Cada quien en su proceso decide bajar hasta un punto. La idea no es llevar la frente al mat, la idea es bajar despacio. Y automáticamente la cadera se va soltando. Y vas bajando. Si eres de las personas que no llegan hasta abajo, simplemente te quedas acá y respira profundo. Puedes hacer de unas 5 a 7 respiraciones. Suelta por nariz. Vamos a ayudar a cerrar. Esas son las posturas que les quería compartir hoy. Espero que les haya gustado y que las sepan aprovechar. Namaste. Muchísimas gracias a Caterine Osa por esa rutina de yoga que aprendimos hoy en Mi Parque, Tu Casa. Y de inmediato vamos a ir con nuestro primer invitado, el doctor Andrés Ramírez, médico veterinario, con quien vamos a hablar acerca de esa mascota maravillosa que son los perros. Doctor, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Bienvenido a Mi Parque, Tu Casa. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, Andrés, el pasado 21 de julio se celebró a nivel mundial el Día del Perro. Hablemos un poquito de eso, esa celebración que encierra, porque ¿qué es tener una mascota en casa y sobre todo si es un perro? Porque es la mascota ideal como por excelencia. Claro que sí, pues el pasado 21 se celebró el Día Internacional del Perro en homenaje a estos seres que nos han acompañado durante siglos, que los hemos domesticado durante siglos y que son pues lo más cercano, por decir algo, la mascota preferida de los seres humanos, ¿cierto? Aunque hay unas mascotas muy exóticas, pero no deja de ser la mascota preferida de los seres humanos. No, pues los perros tienen muchos beneficios, por decirlo de una forma, para las familias, para las personas que tienen uno. Y traigo al contexto del tema que está pasando ahorita con el tema del confinamiento, pues del COVID, todo esto, que las mascotas se han vuelto un poquito un tema terapéutico. Sin saberlo, nos han permitido salir, pues algunos al principio solo podían salir a sacar la mascota. La mascota, pues permanecemos todo el día con ellos. En estos momentos estamos trabajando desde la casa y la verdad es que para ellos y para nosotros es algo muy, muy gratificante. Entonces, a nosotros realmente ese día nos pareció muy bacano pues que se haya celebrado y que esté cogiendo mucho, mucho auge, porque la verdad es que son muy importantes en la vida de cada ser humano y de cada familia. Muy bien. Manuela está en casa. Andrés, te habla Manuela Esteves, ¿cómo estás? Andrés, quería preguntarte sobre esto, porque precisamente eso que estás diciendo, que en este momento con el tema de la pandemia, del COVID, de la cuarentena, se han convertido en como en esa terapia y en un proceso súper bonito para que muchos sanemos o nos sintamos acompañados. Precisamente el perro es un animal de compañía y si uno lo entrena o lo educa bien, es una excelente mascota. Si hay una persona que en este momento se animó a tener el perro como mascota doméstico y tenerlo en la casa, ¿qué es esos tips que tú le puedes dar como médico veterinario, como entrenador, para que en este momento de pronto no se estrelle? Porque muchas veces ni siquiera saben cómo hacerlo, no saben cómo enseñarle al perrito a hacer sus necesidades, entonces se convierte un poco de caos en la casa. Entonces, ¿qué podemos decirle a esas personas que obviamente hicieron lo mejor, se adaptaron, que es el gran mensaje que queremos llevar también desde Mi Parque, Tu Casa, pero qué podemos decirles a ellos?
Claro que sí, Manuela, un gusto saludarte nuevamente. Mira, no, pues aquí hay muchas recomendaciones para dar. Pongamos el caso de que pues las personas ahorita en esta cuarentena adoptaron o adquirieron una mascota, sea cachorro, sea adulto, sea un geriátrico, pues cualquier tipo de mascota, sea un perro, un gato. Vamos a enfocarnos con el tema de los perros. Lo primero y lo que debemos saber es que los perros necesitan tiempo y dedicación. O sea, no son porcelana, que eso es como lo que, como los casos más puntuales que nos ocurren en el día a día con nuestros clientes, que están muy preocupados porque el perro le hace chichi, lo que estás diciendo, le hace chichi en lugares donde no debe, les hace daños, bueno, un poco de cosas que a veces no estamos como acostumbrados a eso. Entonces, el mensaje acá es, necesitamos mucha dedicación para tener perros adaptados a nuestras necesidades y nuestros estilos de vida. Entonces, si yo soy una persona, si nosotros en la casa somos unas personas muy sedentarias, que quizás no nos gusta salir mucho, que no nos gusta hacer ejercicio, eso, pues la idea es que un perro no va a ser de mucha ayuda, porque el perro te va a exigir salir, te va a exigir que juegues con él, va a exigir que le des comida, va a exigir muchas cosas, y si no tienes ese hábito, pues va a ser muy complicado. ¿Qué pasa? La gente que adoptó o que compró o que adquirió un perro en este tiempo de cuarentena, lo que nos hemos encontrado es que les ha mejorado sus estilos de vida. ¿Por qué? Porque listo, ya teníamos más tiempo para estar en la casa, pero entonces en el momento libre que teníamos o en el momento que terminábamos nuestras labores o nuestros estudios, pues lo que hacíamos era salir con el perro, los 20, la media hora pues que estaba permitida, pero salíamos constantemente. Entonces nos mejoró el estilo de vida, mucha gente empezó a hacer ejercicio. Y un tema que siempre lo digo, los perros son un canal de comunicación muy importante y la relación entre las personas mejora. Entonces, muy seguramente si llega un perro a casa, pues la relación entre el grupo familiar, entre los hijos, la comunicación entre papá, la responsabilidad entre papá e hijos, mostrarles todo ese camino pues a nuestros hijos, ayuda mucho sobre todo en el tema de la responsabilidad, porque si tenemos un niño en casa, pues le tenemos que decir, mira, esto es un perro, los perros no se lastiman, los perros no se les pega, a los perros se les quiere, a los perros se les consiente, pero también desde un tema muy educativo. Entonces, los perros realmente, Manuela, son una bendición, son terapéuticos, como les mencionaba anteriormente, y ideales para estas épocas de pandemia. Aquí quiero hacer como un paréntesis antes de darte la palabra nuevamente, es los perros en estos momentos están viviendo su mejor momento, ¿cierto? Nosotros, los seres humanos, estamos en la cuarentena que durante muchos años los perros tuvieron, en la que no podían salir, los perros no salían nunca. Sí. Ahorita nosotros somos los que estamos en cuarentena y los perros son los que están felices porque son los que más salen. Entonces, ese es el mensaje en estos momentos para todos los que nos sacan. Qué comparación la que haces, Andrés, tan bonita. La verdad es que nos pone también como un poco en la posición de ellos. Y yo quería preguntarte algo, y es con respecto a cuando decidimos tener un perro. ¿Es bueno de pronto cogerlos cuando son cachorritos para poderlos educar mejor? ¿O cómo es ese proceso cuando ya decidimos tener un perro en casa que ya es más mayor? ¿Es muy complejo educarlo cuando ya no es cachorro? ¿Cómo es esa situación para las personas que de pronto están en casa y están decidiendo si tomar un perro desde que nació, desde pequeñito, o ya uno más grande? Bueno, ahí son como varios puntos de vista. Desde mi conocimiento, pues es muy chévere todo el tema de empezar con el proceso desde el cachorro, que pues yo sé cuáles son sus padres, dónde nació, cuál fue el criadero, cuál fue las personas que lo tuvieron, y empezar ese proceso. Obviamente, al tener un cachorro es como tener un bebé, pues no sabe ir al baño, no sabe pues qué se puede dañar, qué no se puede dañar. Entonces va a ser más un tema de constancia, de dedicación, casi que 7x24 con el perro, pues para amoldarlo como a tu estilo de vida, a tus necesidades y a tus gustos, ¿cierto? ¿Qué pasa? Ahí también tendríamos que mirar para dónde va. O sea, si voy a vivir en una casa, si voy a vivir en un apartamento, si voy a vivir en un apartaestudio, si voy a vivir en una habitación.
todo eso es muy importante analizarlo, pues porque vamos a traer un individuo más a vivir con nosotros, entonces es muy importante. Y me gusta mucho, sobre todo lo que decía ahorita Manuela en el tema de la adopción, me gusta adoptar perros, pues, o me gusta recomendar la adopción de perros adultos, porque obviamente van a tener algunos tipos de comportamiento, pero ya tienen algún conocimiento. Entonces ya muy seguramente ya saben orinar fuera de casa, muy seguramente ya están habituados a aguantarse más, pues, sobre todo en las necesidades. Pueden tener algunos tipos de comportamiento, pero es muy bacano también como darles oportunidad a esos perros adultos de 4 o 5 años que están buscando hogar, o que están, pues, en situación de abandono, para darles, pues, la oportunidad, pues, y empezar como una vida nueva con ellos. Entonces, ahí sí, como mi mensaje, pues, sobre lo que les puedo decir el día de hoy es: analicen muy bien qué es lo que quieren. O sea, si realmente quieren desde pequeño, porque nos queremos encariñar con él, o nos gusta más adulto porque el estilo de vida es muy diferente, pero la idea es que siempre estén acompañados de un médico veterinario, de un entrenador, de un etólogo, para que los ponga en contexto y les pueda ayudar a tomar una buena decisión en el momento en que vayamos a adquirir una mascota, sea perro o gato. Muy bien, Andrés. Queremos agradecerte por estar con nosotros muy bien, en el parque Andrés. De tu casa. Ahí está Manu. Sí, claro que sí, eso quería decirle, que gracias por estar en el parque de tu casa, gracias por siempre brindar esta información que nos das, qué rico que la próxima vez puedas estar allá en el parque y podamos llenar eso de perros y poder estar con esa energía tan bonita que nos traen los caninos. Gracias por estar aquí en mi parque de tu casa, ahí están tus redes sociales para que se sigan comunicando y para que tengamos esa comunicación directa con ustedes. Muy bien, Manu, muchas gracias. Gracias nuevamente a ustedes por la invitación. Estaremos pendientes a una nueva invitación. Esperemos que todo esto pase cuanto antes para que nos podamos volver a reunir, salir con nuestros perros, reunirnos en familia, con amigos. Así que, nada, cuídense mucho, cuídense a sus familias y encantado de estar nuevamente acompañándolos el día de hoy. Feliz día. Gracias. Él es Andrés Ramírez, médico veterinario, que nos acompaña hoy en Mi Parque, Tu Casa. Y vamos ahora de inmediato con una recomendación saludable, porque ya está con nosotros Giovanni Delgado, con quien vamos a hablar acerca del colágeno hidrolizado. Giovanni, ¿cómo estás? Sandra, muy bien, muchas gracias. ¿Y usted cómo está? Bien, afortunadamente, bienvenido. ¿Cuál es la recomendación para hoy? Claro que sí, televidentes, muy buenos días. Venimos con una recomendación muy especial que ha tenido una alta demanda y una gran acogida. Se trata de colágeno hidrolizado. Es un producto maravilloso por varias razones. Colágeno, sabemos, lo hemos venido diciendo, es una proteína que tiene presencia abundante en nuestro organismo. Y si bien una persona que tiene buen colágeno en su cuerpo, se le nota, los demás lo notan en sus piel, uñas, cabellos, también se le siente. La persona que tiene buena salud y que tiene buena cantidad de colágeno en su organismo, lo siente. Desafortunadamente, la que no lo tiene, la persona que tiene un déficit de colágeno, también se le nota y también lo siente. Este evento, Sandra, televidentes, es un suceso que va a suceder en nuestro organismo, sí o sí, porque a partir de los 25 años, la presencia de colágeno en nuestro organismo empieza a disminuir paulatinamente y esa capacidad del organismo para procesarla también empieza a desaparecer. Es una realidad, digamos, un poquito penosa de la biología humana, pero es algo que sucede. ¿Qué viene con estos cambios? Dolores en las articulaciones, hay una presencia abundante de colágeno en las articulaciones, dolores musculares, problemas en la circulación, nuestra calidad y salud visual también disminuye porque tiene presencia al interior de nuestros ojos y otro montón de tejidos de nuestro organismo que empiezan a padecer por la carencia o esa deficiencia de colágeno que empieza a surgir en el organismo. Muy bien, importante la recomendación que nos estás dando. A partir de los 25 años, entonces, se empieza a perder ese colágeno en el cuerpo y es importante, entonces, que empecemos a tomar ese colágeno hidrolizado. Ampliemos un poquito a nuestros televidentes ese concepto. ¿Qué es colágeno hidrolizado? Claro que sí, ese es el primer factor relevante de nuestro colágeno, que es hidrolizado. Es importante que sea hidrolizado. En la canasta familiar y los alimentos consumimos día a día, hay presencia de colágeno, sin embargo es una molécula muy pesada para el organismo. Entonces, al hacérsele tan difícil procesarla, asimismo la elimina, aprovechando muy poca cantidad.
El proceso de hidrolizado en un colágeno significa que se hace la molécula mucho más delgada para que el organismo la pueda procesar más eficientemente y llevarla a los tejidos que la necesitan o a los tejidos que la están demandando, sanando dolores, recuperando tejido, regenerando el organismo. Eso es importante, nuestro colágeno. El segundo factor muy importante del colágeno, Sandra y televidentes, de nuestro colágeno, es que es un colágeno enriquecido, tiene más de 11 elementos, siempre lo mencionamos: aceites omega, vitamina C, calcio, hierro, magnesio, fósforo, complejo B, tiene todo el complejo B, incluido la biotina, que es la vitamina B7, que es tan difícil de encontrar, el organismo no es capaz de sintetizarla. Vamos a encontrar prácticamente beneficios para todos los sistemas de nuestro organismo: óseo, muscular, circulatorio, digestivo, nervioso. Ese es el segundo plus de nuestro colágeno hidrolizado. Muy bien, Giovanni, entonces cuéntanos ahora cuál es la promoción que tienes para los televidentes de Mi Parque Tu Casa. Claro que sí, Sandra. Sabemos que normalmente en el mercado el colágeno es costoso. Nosotros en nuestras tiendas, en nuestra página de internet, tenemos un colágeno de 400 gramos por 59.900. Pero la promoción es bien especial. Por 59.900 al 609-0110. 609-0110, las primeras 27 llamadas, no todas las llamadas que entren van a tener la posibilidad de tener esta promoción, van a llevar dos tarros de colágeno hidrolizado por el precio de un solo tarro, es decir, 59.900, dos tarros de colágeno hidrolizado enriquecido con múltiples vitaminas para defensa de nuestro sistema circulatorio, salud de nuestros músculos, de nuestro sistema nervioso. Muy importante decirlo, este colágeno tiene registro INVIMA, está respaldado y avalado por el ente más importante de Colombia para vigilancia del consumo humano, y el domicilio es gratis, muy importante, se lo llevamos, estamos ubicados en Medellín, pero desde Niquí hasta La Estrella, hasta la puerta de su casa, sin costo adicional. Y enviamos a todo el país con un recargo mínimo, lo que cobra una empresa de logística normalmente. Así que para pasar esta promoción, les repito los números: 609-0110, y toda llamada perdida a WhatsApp también la devolveremos, 310-513-4100, dos frascos de 400 gramos de colágeno hidrolizado enriquecido, una oportunidad maravillosa que se tiene gracias. De tener hoy en su casa. Muy bien, Giovanni, muchísimas gracias, clarísima la información que nos dejas hoy acerca del colágeno hidrolizado, muchas gracias por acompañarnos en Mi Parque Tu Casa. Que tengas un feliz día. Gracias por la invitación, feliz adiós. Día. Muy bien, seguimos con buenos invitados, Manu. En este momento, pues, no nos vamos a perder precisamente a Luis Sánchez. Luis es terapeuta bioenergético y con él vamos a hablar del cuerpo consciente. Vamos a ver qué nos tiene precisamente preparado. Luis, buenos días, bienvenido a Mi Parque Tu Casa. Así. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Por aquí muy entusiasmado, se nos acabó de ir la energía, entonces vamos Luis. A ponerle la mejor energía nuestra para que esto salga bien. Me encanta. Manu, adelante. Hola, Manuela. Claro que sí, Luis, buenos días, ¿cómo estás? Primero, qué rico que aceptaste ese reto, porque definitivamente es un reto para todos, pero precisamente como lo decía Sandrita, tú eres terapeuta bioenergético, reikista y muchas otras cosas más, pero hoy queremos hablar del cuerpo consciente. ¿Cómo entender que el cuerpo habla? O sea, ¿cómo lo podemos escuchar? Ok, muchas gracias. Lo primero es como partir un poco de que nosotros estamos muy enseñados a que posiblemente lo que más escuchamos es la mente, y realmente no le permitimos la integralidad a todo el cuerpo que realmente nos acompaña en esta vida. O sea, esto es lo que habitamos en este momento en la Tierra y posiblemente no somos conscientes ni siquiera de este medio que nos permite vivir en la Tierra. Le voy a colocar algunos ejemplos como para que seamos conscientes del tema. O sea, parece muy obvio que es fácil estar con nosotros mismos, pero al final de cuentas no es tan obvio porque nos mantenemos muy volcados hacia afuera. Y uno lo puede mirar en lo que significa, por decir algo, la expresión de una cara. O sea, cuando uno va caminando, mira en la cara a la gente, inclusive es capaz de ver el dolor que tiene la gente o la alegría
o todas las manifestaciones que hay alrededor de lo que expresa la cara, y la persona que va expresando esa cara ni siquiera es consciente de la cara que tiene. Nosotros mismos en el día a día, habitando este cuerpo, no somos conscientes de cómo están las piernas, si las nalgas están contraídas o no están contraídas, si los hombros en principio están hacia arriba o están hacia abajo. O sea, no somos conscientes de las que el cuerpo, que todas esas partes que he enunciado y muchas más, pues son partes vivas del cuerpo. Entonces, el tomar conciencia del cuerpo es permitirnos registrarlo, permitir sentir. Y cuando nos permitimos registrar y sentir, hay una conexión mucho más profunda con uno mismo, es donde realmente hablamos de cuerpo consciente. Me encanta el tema que estamos tratando, Luis. La verdad es que lo expresas tal cual. Vamos como en automático. Esos pensamientos vienen, no los hacemos ni siquiera conscientes, y esa expresión, eso que transmitimos. Entonces yo quería preguntarte, ¿cuáles pueden ser esas técnicas que nos ayuden? Es verdad que tenemos momentos de ansiedad, de tristeza, de angustia, de preocupación, pero, por ejemplo, funcionaría incluso en esos momentos complejos estar siempre como con una sonrisa en la cara y ser consciente de que me estoy riendo, estoy viviendo una situación compleja, pero yo reflejo una sonrisa. ¿Eso ayudaría? Digamos que en términos generales el reflejar ese tipo de cosas puede ser fundamental y nos puede ayudar, pero yo diría que más que reflejar la sonrisa es darnos la posibilidad de permitir que la emoción que nos está evitando se manifieste. Si miramos un poquito, inclusive semánticamente, la palabra emoción quiere decir emotion, que quiere decir energía hacia afuera, ¿sí? Entonces, muchas veces al mantener una cara sonriente, pero por dentro estar sintiendo otras cosas, lo que estamos haciendo es generando mayor tensión. La invitación que yo haría es: conéctese con lo que siente, conéctese con ese sentimiento y permita que ese sentimiento fluya y salga, porque ahí le estamos dando la posibilidad de que la emoción se manifieste. Cuando no permitimos que la emoción que verdaderamente nos habita se manifieste, lo que hacemos es generar mayor tensión. Les voy a colocar un ejemplo para que me entiendan como desde el punto de vista físico. Vamos a suponer que estoy sosteniendo un peso muy grande, lo llevo en mis manos, lo sigo cargando, los músculos se tensan y genera tensión. Cuando yo suelto ese peso, al momentico los músculos se relajan y ya no hay esa tensión. O si tengo que seguir manteniendo ese peso, posiblemente lo que vaya a pasar ahí en cierta forma es que el músculo va a permanecer siguiendo tenso, y por lo tanto, en cierta forma, yo voy a sentir el músculo rígido y puedo sentir hasta calambres. Lo mismo pasa con el estado emocional. O sea, en el estado emocional, digamos que la emoción es una carga que llevan los músculos, está relacionada con eso. Si no soy capaz de manifestarla, sigo generando mayor tensión. Si no la expreso, sigo generando mayor tensión. Entonces, por lo general, vamos a tener un cuerpo estresado. ¿Qué significa un cuerpo estresado? Significa que vamos a retener en alguna parte, vamos a generar tensión, y básicamente eso nos va a seguir acompañando, porque cuando no manifestamos esa emoción, el músculo queda rígido y vamos a ver que aparecen ciertas rigideces en el cuerpo. Cuando hablamos de cuerpo consciente es con... ¿Sí? No, que quería que aprovecháramos, porque tenemos 3 minuticos para cerrar el programa, y quiero que hagamos los ejercicios que tú tenías planeados y que nos quieres como entregar el día de hoy. De todas formas, ahí está saliendo también en pantalla constantemente el arroba de ustedes, el Instagram, @somoswellness.com. Pero ¿qué tal si vamos con esos ejercicios para que los aprovechemos? Listo, vamos a hacer algunos ejercicios conscientes. Voy a mover un segundito la cámara para que me puedan ver el cuerpo entero. Entonces, lo primero, la primera recomendación en cierta forma es: recuerden lo importante de estar descalzos. Lo importante de estar descalzos. ¿Por qué? Porque básicamente eso permite un contacto con la tierra, ¿cierto? El estar descalzos permite contacto con la tierra, y aquí hay un intercambio de flujo energético. La recomendación que también les doy para que tengan esa comodidad en cierta forma es: cuando estemos parados, no tengamos las rodillas completamente tensas, sino que básicamente liberemos un poco el peso de la rodilla. Cuando liberamos un poco el peso de las rodillas, permitimos circulación energética. ¿Ve? ¿Y qué ejercicio es eso? Básicamente es un ejercicio de conexión conmigo.
me coloco bien, estoy así como me están viendo parado, y lo que empiezo a hacer es respiración, a tomar conciencia en cierta forma de mi cuerpo. Siento la planta de los pies, siento cómo están mis tobillos, y empiezo a hacer un recorrido por el cuerpo rápidamente, y ahí me empiezo a conectar con el cuerpo. Y se van a dar cuenta que posiblemente al final hacemos un registro de cómo siento mis caderas, cómo siento el estómago, cómo siento el pecho, cómo siento los hombros, cómo siento la nuca, cómo siento la cabeza. A mí me funciona mucho con los ojos cerrados. Saquen un espacio en esta pandemia para estar solitos 3 a 5 minuticos y siéntase, y se dan cuenta que el cuerpo les va a decir dónde siente tensiones. Y ahora, cuando sintamos esas tensiones, es cómo las liberamos. Entonces, uno, conciencia a mí a través de este ejercicio que se llama enraizamiento. Dos, quiero soltar. Voy a soltar, por ejemplo, tensiones que tenga, por decir algo, en la espalda. Entonces, van a ser ejercicios que parecen como sin sentido, pero en la medida que me conecto con ellos, se van a dar cuenta que puedo ir soltando. Vamos a suponer que tengo mucho peso o siento mucha carga en la espalda y quiero liberarme de eso. Voy a conectar la voz, porque la voz también me ayuda a liberar, y lo que voy a hacer básicamente es posiblemente decir no más, no más, y a mandar con fuerza las manos hacia atrás, no más, no más, basta, 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 basta. Y en ese momento se van a ir dando cuenta que el cuerpo va aflojando, porque posiblemente Luis, tenemos muchas cosas que nos estamos echando en la espalda y no queremos soltar. Si las escucho. Me encanta. Y yo sé que a Manuela también, a nuestros televidentes, esa rutina que nos estás dejando hoy. Desafortunadamente el tiempo aquí pasa deprisa y hoy tuvimos unos problemas de conexión, lo sabes tú también. Así que yo quiero, primero, agradecerte por estar con nosotros, y segundo, decirte que te vamos a invitar aquí a nuestro parque, aquí a nuestro set, para que podamos disfrutar de esos ejercicios. Será un poquito más adelante, obviamente, cuando la situación nos lo permita, y si no, pues hacemos una nueva conexión a través de videollamada. Pero Andrés, Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recordamos tus redes sociales, por favor. Sí, @somoswellness.com. Muy bien. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho el espacio, y ojalá se den la posibilidad de conectarse con el cuerpo. Intégrenlo con la mente para que se tengan una vida mucho más confortable. Perfecto, gracias. Luis Sánchez, terapeuta bioenergético, con el que despedimos nuestro programa de hoy. Manu, gracias por todo, por el apoyo, por la compañía, por todo. Un abracito allí en casa. Chao, un abrazo por todo. Un abrazo a ustedes y a todo el equipo de producción. Un abrazo y gratitud por todos. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Chao. Así será. Un besito para todos. Nos vemos.